Don Luis Barrera. Don Luis, ¿cómo va todos los preparativos para la carrera? ¿Cómo van las inscripciones? ¿Cómo va en general todo para esta carrera de los barrios? Pues las inscripciones ya van a más del 40%, que esperamos que en las dos semanas o tres siguientes llegue al 90% para la última semana terminar con toda la totalidad de las inscripciones. Ahora los preparativos, si nos dijeran que es el próximo domingo, posiblemente ya la podríamos organizar. Pero todavía hay que esperar algunos tiempos por lo de las inscripciones. Pues quiere decir que el trabajo hecho por todos nosotros está a punto. Ya avalada la carrera también por la Federación Mexicana. Presúmame su aval, presúmanos su aval. Bueno, ya ve que desde que la retomamos en 2002 hasta la fecha siempre hemos tenido el aval de la Federación. Es un requisito para que sea reconocida tanto en el calendario de la Federación como en el calendario de la Asociación Estatal de Guanajuato de Atletismo. La ruta ya se presentó y la playera. Ya están certificadas las dos rutas y ya además estamos esperando casi el momento de poder iniciar la cola infantil y luego el día siguiente la queda grande. ¿Qué le pareció la playera? Digo, usted es el organizador. Pues. Mejor que el año pasado y que todos los años anteriores. ¿Es la playera más bonita entonces la de este año? Sí. Esperamos seguir mejorando cada año.